The picture now. Kenta. ¿Quién? Pregunta. ¿Por qué está? 78, tío. 78. 78 es de 92. Ah, ahí te está. Chelito, la lista es. ¿Cómo está, David? Ese es el pichero. Bien. Y es de velocidad del frente de Cancón, ¿eh? Escucha, abuelo. ¿Oíste? Sí. No, ¿Y ya tiene si velocidad? Llega a tirar lo que yo... Oye, más, ¿te hace tirar sobre 80? Yo le dije al tipo, él tira de 84-85. Pero el tipo sabe pichar y tiene buena freaking velocidad. Ya la fe hace soltarlo. ¿Quién es el resto? Porque no es Sidore. Estaba con los Sidore. ¿Ya? Ojalá en estas ligas fuertes allá, pues te puede tirar un relevo. Cada vez que los bateadores lo ven dos veces. 23. Eso es lo que pasa, que yo de parte de lo que le dije, yo le dije al tipo también. ¿Qué? El tipo, el ¿allá? Saca los zurdos de agua. ¿Qué es para allá? ¿Sabes que hay zurdos que no sacan zurdos de agua? Hay muchos zurdos. Mira, tiró 83. Esa lo hubiese tirado allá, se cae con él. Uh-huh. ¿Oíste? Sí. Hay que llevarse esa pistola para allá, porque eso va allá. Mira, lo cantó el 3 bola. Bola, yo creo que fue. Ahora sí, 3. Okay. Pero es que está muy lejos, está pintando demasiado lejos. Sí, pero no estamos echando las manos, ¿eh? Hay que cuando no la mueve, bola. No, ¿y el sueño? Pero el 3 los canta. ¿Y el sueño? Por cansancio. Quédate por ahí, acuéstate por ahí. No, yo no tengo ninguna idea. Dormido yo mismo ahí, yo tengo que tener que comer otro. Es sí, verdad que no sé. Papá, está Mimi aquí. ¿Cómo vuelve? Está Mimi. ¿Siéntate para atrás? Él está dando sueño. ¿Y por qué? ¿Te habla de descansar él? Uno trae para que el tres tuviera un ratito. Vente con agua. Vente. A Mimi. Mi santo. Ah. Vente con agua. Vente. ¿Y otro fue cuando la prueba también que no bajan de allí? ¿Sabes que nuestro general tiene control de su... al último, como el cambio que está quedando alto, estaba callado, estaba pero que yo le dije. La bola. Como no le salía la cosa como él quería, estaba pero... prendido. ¿Él tiró? Él quiere que hable de que en Central Florida, el equipo es el que tiene 21. Me dice, mira, yo quiero aquí un cuarto para mirar todos los días para el y todo. ¿A Filó? Sí. ¿A él? Sí. Tiene que buscarle una categoría de eso, de nivel o algo. El tipo con una buscadora pone con un poco de sol. Mira, mira muchacho, lo otro que tiene que saber es que si el tipo le choca con el tipo, le da, lo cantan, le canta interferencia. Ah, bueno, eso, y lo mandan para atrás. Interferencia. Interferencia, aunque... Estos son muchachos. Él no, pues, se quedó, como pero el tipo se metió como para el medio, no tiro. Toca más mismo porque te den la... ¿Tiene que aceptar ahí? No, apostar que fue que como se ponchó un tiro. ¿Tiene que aceptar? Aquí. Está batiendo. Puede que sea correa de pantalón.
Sí. Como coger dos de uno en buen tiempo. En un buen tiempo, eso es. Todo especial. Como coger no sale uno en buen tiempo, pues. Si sale otro que le echen mil bendiciones al Señor, porque eso no va a salir en buen tiempo. No, en buen tiempo no sale como eso. Ya porque está fuera el hijo. Cada día que uno lo ve jugar, está fuera el hijo. Sin nervio, compadre. Tiene nervio, ya no tiene nervio. Eso es. Especial, especial. Clemente. Sí, un tipo. ¿Cuántos Clementes más han salido desde que Clemente se murió aquí en Puerto Rico? Ninguno. Este chamaco. El chamaco es mejor que Alex Rodríguez en su tiempo cuando empezó. Eso es lo que dicen, que él va a sobrepasar a Alex. Sí. Y por el parque que juega también dicen. Eso se lo he dicho yo. Oye, por eso que te digo que para doblar tiene precio. Muchacho, para doblar ese surdito. Ay, bendito. Cuando aprenda. Pues si él hubiese tirado ya 83, 84 años, yo se hubiese quedado con esto, estoy diciendo. Yo le dije al tipo, para doblar hay que tirar eso, para doblar hay que quedar alejado, para doblar hay que tirar. Se hubiesen quedado con él porque yo le gustó como el pichó. Sabe pichar y tiene buenas curvas, eso le dije yo al tipo, cuando lea, con Dan Robinson. Eso lo trajo José Carlos. Y lo bueno, le dije, lo bueno que saca los puntos de agua. No, que porque el pie extrae, me da todo el mundo. No, que tira diferentes ángulos a veces. Y entonces sabe hacer los ajustes. A los zurdos también se le va a veces por su lado. Y lo bueno que tiene que saber hacer los ajustes, ¿sabes? Bueno, está inteligente que fue que hizo toda la reservación del viaje en nosotros. En la computadora. Sí, él es bien inteligente. Es el secretario de Papa. Le echas el chat en la pizarra. ¿A tú qué vas a hacer? Métate, quédate. Dice que está cagado los suyos, ahora me está dejando atrás. Adelante de tiempo. ¿Y la bola? Qué buen bateador, ayudando que el pitcher del plato. Para doble A no tiene precio, bro. Él es como decir Giancarlo Rodríguez, que pichó de Palma, que parecía que no mojaba, pero empapaba y su pendejadita. Giancarlo, yo dejaba que a mí no me importaba que se pudiera 3-1, 2-0. Aquí te mando saludos, John Burgo. Ah, sí, él y yo trabajamos juntos, muy buena persona. Sí, lo encontré. Sí. Yo cada rato sabía de él por el hermano, porque el hermano caminaba en la pista cuando yo caminaba y le preguntaba y él me decía. Él me dijo que tú tuviste con él en Fajardo. Sí, en Fajardo, sí. Porque para que ahí fue que me supo que operar de Alejandro.